¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Phoenix Black 501 continuando con God of War. Ya nos vamos a ir ahora sí, por fin, de este lugar, creo. Aquí hay una conversa. No es cierto, aquí no hay nada. Ya nos vamos a ir ahora sí. Adiós, mi estimada Angroboda, mi estimada Angro Primera Comunión. Hay que largarnos de una vez porque de verdad aquí las cosas como que están muy raras. Ya le dimos... Sigue sin creerlo, ¿verdad? Una sacudida a su abuela. Le rompimos la vajilla. Y ya no tienen que comer la pobre abuela. No puedo. Pero bueno. ¿Crees que soy tonto, no? Creo que te preocupas tanto por tu padre que no puedes concebir un mundo en el que pudieran hacerle daño. Ven. Tengo que mostrarte algo. A ver, a ver, a ver, ¿qué me muestras, niña? Yo pensé que ya me iba a ir. Todavía falta más. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me vas a enseñar, Angroboda? A ver. Un ojo. Es una pelota, creo. Mira. ¿La fey? ¿De mi madre? Ojalá no estuviera vacío. Pero... ¿Ah? Sé lo que se siente perder a un padre. Perder a ambos. Puede que tu madre ya no esté, pero tu padre... Todavía estás a tiempo de despedirte. Sé lo que intentas decir. Y te lo agradezco, en serio. Pero... No lo sé. Debemos ser más que un puñado de historias con el final ya escrito. ¿Y qué pasará contigo? No sé. Como dije, cuando ya no estés, mi parte en esto habrá terminado. Mira. Ya sabes. Interesante. Puedes quedarte si quieres. Sí, pues nos podemos casar si quieres. Escapatrios. Tu parte importa tanto como tú lo quieras. ¿Qué vas a hacer? Ni idea. Pero no puedo dejar que mi padre muera. Tengo Cierto. Que volver. Muy bien. Las estrellas aquí cambian. Ya, esas no son estrellas. Tú eres quien cambió. ¿Qué? Te volveré a ver. Seguro. Bien, ahora... Cierra los ojos. Y sujeta eso fuerte. Oh, entonces vamos a regresar, no, genial. No pierdas hogar. Piensa en ello. Repítelo. A ver, a ver, a ver, a ver. Hogar. 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 Ahí te va a estar Kratos. Levántate, Squinkle. ¿Dónde estabas? Uy, pero se fue al anterior, ¿no? Creo que no se fue a la casa del árbol. Ay, no. Sí, se fue al otro.
Uy. Rayos. Esto está mal. Uy, se le fue la bolita. Bueno, no por mucho. Otro hogar. Otro hogar. Uy, ya no funciona. ¿Se tiene que recargar o qué? ¡Mierda! ¡Me lleva! Están defectuosas estas pelotas. ¡Ay, qué onda! ¡Ah! Técnicamente no podemos derrotarlos, ¿o sí? Ah, pues parece ser que sí. Dije, pues ¿por qué no los ataca? Ah, oh, rayos. Bien, hay un montón entonces. Digo, pero te... Uy, qué activo. Porque ni siquiera vi que activé, pero qué interesante. Espérame, espérame, me llevo a tu amigo, perfecto. Ok, creo que ya se murió. Espérame, porque el otro está por atrás y no sé qué onda con esos tipos que atacan muy locos al parecer con sus espaditas. Ah, el otro avienta hielo, claro, ¿no? mira nada más, cómo les encanta aquí. A ver, por la espalda, ¿no? Mira, mira, el otro sabe qué está haciendo también. A ver, le doy en la cabecilla. A ver, necesito que se alejen. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí con tu hielo loco? Bien, cuidado. ¿Qué? Pero si lo estoy atacando yo. Bien, ¿este hará algo? Bien, no de momento. Ah, mira, viene el otro, el escudo. Ok, esto está complicadito. Si es que, uy, no traigo cosas de fuego al parecer. Y me llevo esto. Uy, cuidado, no me quieras dar con tu escudito, mi amigo. Bien, ¿vamos a darle? Adiós a tu escudo. Tipo de hielo. ¿Hay más? No, solo quedas tú. Solo quedas tú, pobrecillo. Bien, pues ahora sí. Hay que poder con Sindri descubrir cómo salvar a padre. Y debo mantener al bosque de hierro y Angerbod en secreto de alguna forma. Ahora, claro. ¿En qué me metí? Sí, ¿ahora en qué te metiste, niño? O sea, también cómo ibas a ver que se iba a teletransportar nada más diciendo que quería ir al bosque de hierro, ¿no? Pero bueno, es tecnología mágica, ¿no? Esa... ¡Uy! ¿Qué estabas pensando? Yo solo quería visitar a Fenrir. Por dos días. Yo... ¡No me vuelvas a mentir! ¡Uy! ¿Por qué viniste aquí? ¿Solo? ¿Buscas la muerte? No más que tú. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Intenté recorrer este camino contigo. Aceptamos tus caprichos. Pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! Uy. Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. ¿Estás seguro? ¿Qué sabes? No puedo hablar de eso. Pero debes confiar en mí. Tú tenías secretos, pero yo confío en ti. No es lo mismo. ¿Por qué no? Escondiste cosas. Madre escondió cosas. Tenía sus buenas razones. Y yo también. ¿Por qué no puedes tú? Uy. Luego. Bien, ahora sí, niño. Hazte para atrás. Bien, regresamos ahora sí. No es por hacer menos atreos, pero es que, uy, cuidado. Aquí tenemos más cositas. ¿Qué rayos? Según yo me cubrí. Mira, no, nada más. Se cubren bien estos tipejos. Nueva habilidad. ¿Qué? Ah, no, nueva entrada. Dije, nueva habilidad. No, era otra cosa. Bien, ya se murieron. Perfecto. ¿Hay otro? Ah, sí, mira, hay más. Y siguen más estos. ¿Por qué tengo la furia al mínimo? Ah, tengo más. Sí, sí, claro que tengo más. Quítate de aquí, mira. Uy, con que se cubría mucho, ¿no? Espera, ¿el otro dónde está? ¿Qué? Uy, ¿avientas cosas? No me digas que avientas cosas. Me encanta que avienten cosas, pero que no las puedan usar, mira. Principalmente porque están... ¡Uy, esto qué! ¿Qué es, en serio? ¿Una valquiria? ¡Ey! No conocíamos a esta valquiria, muchacho. ¿Qué rayos existen todavía? No se incorpórea, pero diferente. Parece que la desgraciada finalmente lo hizo. ¿Qué rollos? No queremos luchar contra ti. ¿No queremos luchar contra ti? Sí, supongo que no. Bien, cuidado. ¿Qué hace esta loca? Órale, avienta cosas. Bien, niño, aviéntale cosas. Aviéntale flechas. Bien, a ver qué hace. ¿Qué rayos? Ok, bien, cuidado con eso. Ok, perfecto. Gracias, niño. Bien, a todo esto no puedo convertirme. Uy. Cuidado. Ya vencimos a una valquiria.
¡Lo haremos de nuevo! ¡Uy, cuidado bien! No puedo convertirme acá en Atreus en lobo mientras este hombre también saca la ira o algo así. Estaría muy loco, la verdad, me encantaría. Bien, ¿necesita la cosa, niño? ¡Uy! Tal vez no. Creo que nos quedamos sin muchas flechas, al parecer. Bien, no pasa nada, está más débil, eso sí. Sí. ¿Qué? ¡Pero no, la vida! Activo lo que no quería activar, bien. Liberamos a sus hermanas, sí, claro que las liberamos. Uy, a punta de guamazos, pero sí. Digo, no sé, liberar también es igual a que están medio muertas, pero... No pasa nada, no pasa nada. Bien, ahora sí. A ver, mujer, ¿qué traes? Bien, cuidado. Ok, la tengo. ¡Suéltame, suéltame! ¿Qué, está loca? ¡Órale! Se aprovecha porque vuela. Ok, se acabó. Ahora sí, ¿qué traes? ¿No están jugando, sí? ¡No! Bien, cuidado. Okay. ¿Estás bien? ¿No tengo la ira? Ah, pensé que sí tenía la ira. ¿Qué rayos? ¿Por qué me quita la ira? ¡Esta mujer está loca! ¡Está demente! Bien, tengo más... Sí, tengo más ira por aquí. ¡No lo toques! No me digas, yo pensaba tocarlo. Bien, a todo esto... ¿Qué es esto de acá? ¡Uy! ¡No es cierto! Bien, no pasa nada. Bien, cerca. Activo esto. ¿Por qué no dices nada? ¿Qué dice nadie? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ella? ¿Está medio muerta? No sé. Como que está distraída, quién sabe. Bien. Cuidado con esto. No avientes cosas. Bien, aviéntale cosas, niño. Aviéntale cosas. ¿Qué rayos? ¿Es en serio? Me saca la... Cuidado. Bien, creo que la tengo. Casi. Me falta un poco de ira, la verdad. Y me va a matar en cualquier momento. No sé si tenga piedra de resurrección. Todo esto. No estoy muy seguro si... Uy, todavía la tengo, ¿no? Bien, cuidado. Qué bien, ¿no? Había una piedra aquí. Una bendita piedra. Bien, gracias. Bien, cuidado. Ahora sí le puedo dar. Sí, ahora sí. Bien, me estoy muriendo, obviamente. Eso no es un momento que digamos. Bien, cuidado. Ok, la tengo casi. Nosotros no somos los malos. ¿Qué? Ok, ¿me morí o no? Estoy bien. Creo que estoy bien. Freya. ¿Es Freya? Órale, con razón estaba rara. Cada agonía, cada ofensa imaginable. ¡No! ¡Atreus! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Relaja tu mente! ¡Contrólala! ¡Ajas! Tranquilo, niño, tranquilo. Calmado. Era nuestra amiga. Uy. Atreus. Atreus. Estás herido. Mírala, entró en shock, no sabe qué hacer. ¡Ah, no puede ser, me bugué! ¡Ah, rayos! Es un buen padre. Y eres un buen hijo, ¿qué estoy haciendo? ¡Ah, no puede ser! Pues sí se medio bugueó, ¿no? Creo que tal vez... Por el momento... Me sirves más... Vivo. Uy. Ah, sí. Pues claro. Muerto no sirvo de nada, ¿no? A casa. ¿A casa? ¿Es en serio? Dirás la verdad cuando regrese. Ahora debo arreglar las cosas. Lo llevaré. Ah, bueno, muchachos. Oh. Su majestad. Un placer verla de nuevo. Brodnefer. No lo pierdas de vista. Ya lo escuchaste, cariñito. Vamos, muévete. Hola. ¿Qué es lo que quieres? Ven, te invito a una copa. No tomo, me gracias. Me rehuso a permanecer atada a este reino.
Vamos a Vanaheim. Bueno, creo que solo seremos nosotros. No, Brock. O quién sabe, a lo mejor sí. Una entrada a Vanaheim en camino. ¿En serio nos va a acompañar? El valor usa ira para sanar en lugar de hacer daño. Selecciona el camino de ira de Kratos en cualquier momento mediante el menú de armas. Ah, o sea, puedo distinguir entre eso y otro. ¿Cómo viajarás? Creé un ala de protección que evitará que me expulsen del reino. Servirá hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué sería eso? La fuente de la magia que me ancla a Midgard. La encontraremos y destruiremos. Te ayudaré, pero eso no cambiará lo que hice. Lo sé. Por eso quizás aún te mate cuando esto termine. ¿Nos vamos o no? Sí, no, o sea, espérate, Brock, loco. Estoy acá buscando piedritas de sanación. ¿No ves que hay un montón aquí y yo sin vida? Por cierto, ¿no hay nada aquí interesante? Digo, no sé, ya que estamos aquí, vamos a hacer un repasillo, ¿no? Ya llevo las llaves, el teléfono, sí, una chamarrita, ya. Pasámonos ahora sí. Ya estamos listos, ya que estamos en la casa, ¿no? Hay que irnos bien preparados. Bien, perfecto, no hay nada. Pues ahora sí, Freya, vámonos. Qué gusto, que estés de nuestro lado otra vez. Por lo menos por ahora. ¡Vámonos! Se supone que es otro mundo, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal está. A ver qué tan bonito es el otro mundo. No me iré a ningún lado sin esto. ¿Sin qué? ¿De qué estás hablando? Sin mí solo serían un par de charlatanes. Ahí sí, tú. Bien, entonces, ¿a dónde me voy? ¿Al simbolito ese? Como que sí. Ah, pues sí. ¿Y por qué no cree que necesita a Kratos, su alteza? Claramente pudo romper las maldiciones de Odín por su cuenta. Las otras maldiciones se volvieron más débiles por el Fimbulwulter, pero todavía necesitaba ayuda para romperlas. Esta era muy fuerte. Entonces, ¿todos esos intentos de matarlo fueron su manera divina de pedir ayuda? No recuerdo pedirte que vinieras. Que no fue así. Tengo una compañera de copas a la que pienso buscar cuando vuelvan a abrir este bar sucho. Mi intuición me dice que si les doy una mano, podré llegar a donde quiero. ¿Y qué te hace pensar eso? Porque por lo que oí, huía con ese mentecato de tu hermano. Freya, no es parte de esto. Mi intuición dice otra cosa. Mi escroto también. Ah. Pues bueno, pues entonces sí vamos, ¿no? Ok, llega. Puedo sentir la fuerza de la maldición de Amar. Su fuente está más adelante. Sígueme. Ese es un fénix. Que no, no estaba de juego. Y un olor muy parecido. Supongo que por causa del Fimbulwulter. Pero si ayuda a que estos dos hallen la paz. Esta es una alianza temporal. ¿Sí va? ¡Ay, no le di! ¿Cómo no lo voy a dar si pasó por ahí? No es el verdadero motivo de tu sufrimiento. Ustedes dos son tanto parte de tu sufrimiento como cualquiera. Se fueron por otro lado, espérame, es que hay cosillas. Oh, ¿estos qué son? Son changos diabólicos. ¿No? Fácil, una nariz. Tendrás que hacer algo mejor que eso, Brock. Solo espera. Okay, esto está bonito, realmente. Es como un bosque, es el bosque de los encantos. ¿Esto qué es? Ok, esto no se rompe, pensé que eran floreros. Pero son flores. Busquemos otro camino. Mira, a ver, ¿este qué es? Déjame el 8. Ok, no. Es que están bonitos, pero no alcanzo a distinguir cómo son. ¿No se quedan en algún lugar así como para observarlos? O bueno, no para observarlos, sino también para tener registro de ellos. A ver, ¿este por qué? ¿Qué? Ay, aquí me falta algo. Eso requiere más magia de la que tenemos. ¿Qué? ¿Freya no tiene magia? No manches, Freya, ¿cómo no vas a tener magia para abrir eso? Dice que... ¡Oh, es un toro! No, parece un búfalo, ¿no? Yo sí le di ahí con esa hacha, ¿eh? ¿Por qué no lo mató, Ahora nos estamos haciendo buenos todos, al parecer. Ya como que estamos siguiendo el camino correcto. Estos parecen... Oh, ¿esto qué es, Ah, pensé que eran letras. Son arañas. Jaja, son letras mágicas, fosforescentes. Pero no, eran arañas. Así se puede morir mucha gente pensando que es otra cosa. Por aquí. Muy bien. Pásenle frío. Ah, mira, qué caballeroso este hombre. Algo anda mal. Mi hechizo. Puedo sentir cómo se escurre. Bueno, y eso es el Fimbulwulter. No entiendes, me sacarán del reino. ¿Qué se puede hacer? Y eso es algo que esperaba evitar. Oh.
Pues yo les digo que no. Parece te saquen. Que no. ¡Falky! Ajas. Vamos entonces. ¿Siempre supiste cómo vencer la maldición de Odín? No, lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos. Y no resuelve casi nada. Esta forma es extremadamente limitada. Ah, ok. Ok, esto está interesante. Ahora se convirtió que en águila o halcón. ¿Puede ser halcón? Y este chango, mira, diabólico. Ah, no lo puedo matar, me lleva. Es que son animalitos de la naturaleza. ¿Pero por qué está así? A ver, ¿por qué de repente sí me deja aventarle a las arañas? Y a los changos no, ¿eh? ¡Demonios! Mira por dónde vas. Las plantas son muy agresivas con esta humedad. Ay, mujeres plantas agresivas. ¿A poco sí muy agresivas plantas? ¿A poco sí muy acá? Aquí debe de haber más cosas, ¿eh? Como de que te estás moviendo o así, sí. ¿No hay otra? No. Bien, a ver, nos llevamos un cofrecillo. Reconozco nada más. Este mercado. Pero estás arriba. Gente de todas las aldeas venía aquí a intercambiar bienes. ¿Por qué no se reconstruyó? Pues no sé, porque las plantas son muy agresivas en esta zona, ¿no? Tal vez. Puede ser, ¿eh? Puede ser una opción. Sé que por ahí puedo irme, pero... A ver, aguanten ahorita. ¿Qué tenemos aquí? Pues no sé, un muerto. Creo que hay un muerto por aquí. ¿Esto qué? ¿Tú qué haces? Ah, estos son morillos. Ah, sí, llegan en manada. Bien, cuidado. A ver si les puedo dar otra cosa. ¿Puedo activar esto? Oh, sí. Bien, y me acuerdo qué hace realmente, pero bueno. Genial, hace eso. Perfectísimo. Estoy, bastardos. Creo que ya se murió. ¿Ya eso? Bueno, sí, eso hace fluir los viejos juntos. Me pregunto a dónde se fue todo el mundo. Seguro fueron a ocultarse en la espesura y taparon sus huellas con magia. Es imposible saber cuántos se han ido y cómo dar con ellos. Los seis ir acabaron con todo este lugar, ¿eh? Puedes agradecerle a Mimir por eso. Mi intención no era iniciar una guerra con los Vanir, sino arreglar el matrimonio para ponerle fin. Y eso fue un gran éxito. Obviamente la paz no era menos desastrosa que el matrimonio. ¿Acaso invadió de nuevo tan pronto me exilié? Ajá. ¿Aquí no puedo subir? Tengo la sensación de que se puede subir por ahí porque está pues, tirado a eso, ¿no? Como para que pueda subir por arriba. Pero tal vez tenga que entrar por el agujerito aquel, ¿no? ¿No era aquí? ¿Dónde estaba el agujerito, mi estimado? Ya se me perdió, ya no sé dónde vengo. ¿Dónde está? Se supone que era por aquí, ¿no? Esa mujer anda por allá. Y había como una entrada por aquí cerca. Ya se me perdió, Brock. Ya se me perdió. Ah, aquí está, Brock. Aquí está. ¿Por qué no me dices? Está por acá. Hermano. Era más fácil. ¿Realmente crees que nos dejará escapar si la ayudas? No lo sé. Pero elijo ayudar. Después de eso, ya veremos. Sí. Ok. ¿Qué tenemos aquí, eh? ¿Qué es esto? Rayo potente de hielo que congela a los enemigos que impacta. Mantén presionado R1 para tener la tuya. Es una pena dejar que junten polvo. Esa es una forma de ver. Nada más era para eso. No había nada más, no puede ser. Yo pensé que por aquí era el camino. Parece ser que no. ¿Por qué vamos tan lento? Bueno, tampoco es como que podamos correr ahí adentro, pero... Digo, no sé. Viene aquí. Ah, por aquí tengo que continuar. Pero pues de todos modos tengo que subir. A ver, Freya, espérate, Freya. A ver, ¿por dónde subiste tú, eh? Así como por no dejar... ¿Por dónde subiste, eh? Porque... Como que por acá se puede subir o algo, ¿no? Porque hay como un puntito por aquí que... Que me marca que se puede hacer algo, pero no... No me deja. A ver, un segundillo, déjenme ver dónde... Ah, es aquí. Ya, ahora sí. Iba a ser un corte porque que encuentre esto. Pero no, claramente es por aquí arribita. Va a haber más enemigos aquí, ¿no? ¡Mira estas flores! Mira... Uy, estas flores se veían con ganas de quererme eliminar. Claramente no pudieron. No cumplieron su cometido. ¡No, no, no! Bien. Por un poquito esa sí lo iba a cumplir. Claramente no lo logró tampoco. Muy bien. ¿Qué es esto? Es una lástima. Seguro que este sería un lugar perfecto para una tienda. ¿Enanos en Vanaheim? Eso sería algo interesante. Ah... Enanos en Vanaheim. ¿Por qué sería interesante enanos en Vanaheim? ¿No hay otra cosa aquí?
Creo que nada más tengo que saltar por allá, ¿no? ¿Y listo? Sí. Bien, pues vamos a caer. Y a ver si puedo llegar desde... desde aquí, perfecto. Órale. Bien, y esto... ¡Ah, pensé que era otro camino! Estás construyendo una buena colección de poesía, hermano. ¿Por qué tan sorprendido? Mi pueblo es conocido por su cultura. No sorprendido. Uy. Apreciado. Es cierto, es cierto, ¿eh? Lo que dices es verdad. El pueblo de este hombre, Grecia. Bueno, por lo menos por allá es cierto, la cultura de... ¡Oye, qué esperas! ¡Vamos! Espérate, pues no me acuerdo por dónde se sube. Estoy buscando la... entrada aquí. Ya, lo volví a encontrar, era por acá. Y ahora sí, vámonos. Ya, ¿qué tanto haces? Vámonos. Pero no sé por dónde. ¿Hay algún lugarcito por dónde continuar? Ah, ¿se continúa por aquí mismo? Sí, ¿verdad? Sí, por acá. Es que yo pensé que lo otro era el camino principal, o sea, rompiéndolo, pero al parecer no, era secundario también. Bien, pues vámonos. ¿Qué onda, mi Cuidado, cuidado. Ir muy deprisa no es algo bueno en este lugar, al parecer. Cualquier cosilla y me ando muriendo. Hay muchas piedritas de vida. Por lo mismo de las plantas, supongo. ¿No hay más plantas por aquí? ¡Wow! ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? ¡Suéltame! ¡Uy, mugre loco! ¿Qué son estas cosas? ¡Ah! Y también me agarra, no me puedo cubrir con el ataque. Digo, con el ataque. Con el escudo. ¿Qué no se puede? Bien, no pasa nada. ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Perfectísimo! ¿Por la derecha? Bien. Sí, por la izquierda y por todos lados. Al parecer también tengo uno por atrás. ¡Me lleva! ¡Me rodean! ¡Me están flanqueando! ¡No puede ser! ¿Eso quieren? ¿De verdad eso quieren? Muy bien. También tengo espadas. ¿Les gustan las espadas? Muy bien, ¿dónde está el otro? ¡Ah! ¡Llegan más! ¡Claro que sí! ¡Que lleguen! ¡Que lleguen más! ¡Que lleguen! ¡Bien! ¡Vente para acá! ¡Vámonos! ¿Te gusta eso? ¿Te gusta? Sí, yo creo que sí. ¡Ah! ¡Hay otro! Espera, ¿me voy a agarrar esto primero? ¿Y ahora sí que traes, mugre perro? ¡Mugre loco! ¡Míralo! Estos parecen otra cosa, no me acuerdo cómo se llaman. ¡Alebrijes! Me recordó mucho un alebrije. ¡Elegante y carne de calidad! Aunque recuerdo que tu hermano hizo una escena bastante terrible. ¿Por qué sigues hablando de él? Mi hermano no es de tu incumbencia. ¿Entiendes? Oh, lo entiendo muy bien. Pero me vale Mauser, así que de todos modos le voy a seguir diciendo que tu hermano... ¿No? Ese Brock. Es todo un rebelde, el Brockcillo ese. ¿Y esto qué es? Que aquí no puedo correr. ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta es a distancia! Espero que estés preparado, enano. ¿Y qué tengo que hacer? Escucha. Sé lo difícil que es lidiar con parientes. Sindri y yo nos llevamos mal tanto tiempo que era como no tener hermano. Bien, acepto un poco de la culpa porque yo me alejé. Pero eso no hacía que dejara de culparlo por todo. ¿Algo de esto te suena familiar? ¿Y cuál es tu punto? El punto es que ese no fue el final de nuestra relación después de todo. Una vez que nos pusimos de acuerdo, era como si el tiempo no hubiera pasado. Volvió directamente a ser el mismo incordio que siempre ha sido. Eso es la familia. Debes mantenerlo cerca, donde te hacen bien y te vuelven loco. ¿Qué te hace pensar? Okay. Necesito escuchar esto justo ahora. Lo único que quiero es recuperar mi libertad y no pienso distraerme. Mira, lo que digo es que si en algún momento hablas con tu hermano, puede que todo lo malo que se hayan dicho no sea definitivo. Me llevo. Suficiente. Cuando llegue el día de enfrentarme nuevamente con Freyr, podré ponerme de pie y ser libre, ¿me entiendes? No será hasta que salga de esta absurda situación. Entra en juego el orgullo, lo sé. Espero que dejes eso de lado más rápido que yo. Esa fue una historia conmovedora. Bésamelo. Ah, sí se puede. Yo pensé que no se podía. Bien, a ver, espérenme. Pensé que se necesitaba otra cosa, pero no, al parecer no. Necesito una R. Ah, no, ya estuvo. Pero sí, o sea, necesito la R, pero en otro lugar. Yo pensé que tenía que mover más allá. Espérame. No avientes cosas, planta. Espérate. ¿Dónde está el tercero? Porque no me quiero ir sin este. A ver, un segundo. Ahora sí, yo creo que corto y los veo ahorita para ver dónde está el otro porque quisiera llevármelo. Ok, ya encontré el otro. Sí, es justamente por donde veníamos.
Sí, era el camino donde veníamos, que está para acá. Pero esto se me hace interesante. Ah, porque tengo que prenderlas desde acá. A ver, no, esto era con este de acá. Era con el gatillo, al parecer. Bien, a ver, entonces... aquí necesito una R, ¿no? Bueno, por lo menos lo que se asemeja a una R, ¿no? Es una R exactamente. No, Fenix, no es una R. En la mitología nórdica eso significa... bueno, no, no es una R, pero ya la tenemos. Así que bueno. ¿Y qué es esto? ¿Vidita? ¿Vida o ira? Creo que de todos modos cualquiera que salga me aumenta, me parece. Ah, creo que es ira, ¿no? Ira máxima aumentada, pues sí. Vámonos, ¿eh? Ya estoy bien furioso. Para espantar a todos. ¿Qué arma se les hizo fabricar a los enanos? ¿En verdad fue solo el Mjolnir? ¿Puede un único hombre hacer tanto daño? Depende del arma y del hombre. No, eso es cierto. Eso es muy cierto. Muy bien. A ver, ¿esto lo podemos quemar? ¡No, no! ¡Las espadas! El hacha no. Bien, ahora sí. ¡Ay, tenemos vida! ¿Esto nada más es un cofrecito? Sí. Pues este lugarcito me gusta, ¿eh? Al parecer. Un bosquecito, ¿no? Como que más tranquilo. ¿Eh? ¿Encontraste algo brillante? ¡Oh, sí! Este río. ¡Ay, mira! Podemos irnos por aquí. Solía estar repleto de navegantes que venían de visita desde diferentes aldeas. Nunca lo había visto tan vacío. Tal vez sea porque hay unas piedras en medio, ¿no? Digo, ya no deja pasar a la gente, nada. Es como que, uy. Chocaban aquí en las piedras y pues dijeron, no, yo creo que no es muy buena idea pasar por ese río porque siempre andamos chocando. Entonces, pues ya mejor hay que irnos por otro, ¿no? Tal vez. Simple lógica, Freya, de verdad. Sí, no, pero bueno. Ahora no, hermano. Tenemos compañía. ¿Cómo que tenemos compañía? Ah, pues buenos días, ¿verdad? ¡No! ¡Órale! ¡Esos asquerosos imbéciles! Bien, ¿sí, verdad? Están medio feos. ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Uy, cuidado! ¡Wow! No esperabas eso, ¿verdad? No esperabas eso. No esperabas que saliera... ¡Uy! Que saliera bien loco yo también, ¿verdad? Y cuidado. Te tengo. ¿Qué tienes, eh? ¿Tú qué tienes? ¡Ay, tiene garras! ¡Es un Wolverine! ¡Alguien más se suma! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡No traigo, traigo! ¡Bien, cuidado! Ok, te tengo. Aviéntale cosas, bro. Dale, avientas fuego, genial. ¿Qué? Ahí viene su amigo. Ahí viene su amigo loco. Rayos, no. Ah, es que tengo lo de la vida, ¿verdad? No, yo no quería vida, quería ira. Qué bien. Ay, se murió. Ay, mira a tu amigo como que abrió la boca de más. Eso es lo que pasa cuando dicen que se mueren por abrir la boca de más. Eso. ¿Qué haces? Aléjate. No me quieras aventar. Uy. Pues sí me lo sabía. Freya, aviéntale algo, no te quedes viendo. Distráelo mientras o algo así. ¿Qué haces? Ahora se ataca. Sí, tú sigue atacando. Aviéntale fuego, bro. Aviéntale acá cosas. Un martillo o así. ¿Qué haces? Quítate. Mira, se queda ahí. No me quieras atacar, ¿eh? Míralo. Oh, está sacando garras, saca garras. Cuidado, te tengo, mi amigo. Estos martillos. Ay, pobre de ti. Abre grande, bien. Ah, eso, así me gusta, muy grande, perfecto. Pues la abrió grande. Oh, no. ¿Qué es esto? Un montón de cosas que dejó. Bien, creo que puedo cambiar esto de la ira, pero ¿qué es esto? ¿No me puede ayudar Freya? Parece que todavía no puedes hacer nada con eso. Ah, todavía no puedo hacer nada. Se le queda viendo Kratos un montón de rato, ¿no? A ver, ¿qué onda con esto de la ira, eh? Porque prefiero prefiero la furia. El valor está bien, pero creo que, digo, para acabar un poquito más rápido con la situación, me gusta más la ira. Pues sí, yo creo que así lo dejamos. Por mientras, ya después vemos. Igual en el momento, si necesito algo, pues yo creo que podría cambiarlo. Ay, ¿qué es esto? ¿No puedo cambiarle más? ¿Y esto? ¿Ira el antiguo? Ay, pues sí tiene más cosillas. El que traigo ahorita tiene daño y escarcha. Ah, pues es casi lo mismo, nada más que trae más daño. Pues bueno. A ver qué pasa. ¿Dónde estás, Freya? Ya se me fue, creo. Ya se me largó. No, creo que estaba por allá. Por aquí todavía no puedo acceder. Y nada más, ¿no? Sí. Bien, pues vámonos, Brock. Ah, esto lo tengo que levantar, sí, a ver. Pásale, mi amigo. Ah, lo quitó de una sola, ¿va? Ah, no. Sí, lo volví a dejar ahí. Si quieren mantener sus tripas dentro. ¿Qué? Todo tuyo.
grandote. ¿Qué claro. ¿No recibe visitas? No lo sabría. Ya no son mi pueblo. Bien, ayúdame, amigo. Si puedes romper eso. Ahí, porfa. ¡Arriba! ¡Ajas! ¡Qué bueno que el viejo Brock está aquí para salvarte el pellejo! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¿Qué es eso? Deberíamos ir a buscarlo. Sí, no, supongo que deberíamos. ¿Pero qué es este lugarcito? ¿De allá venimos, no? Como que allá vamos, ¿no? ¡Qué loco! Pues vamos, Freya, porque se llevaron al otro. Ok, a ver, amigo, ¿dónde estás? Mi estimado pitufo. Es cierto, es. Bueno, no creo que existan los pitufos en este lugar, ¿no? Estaría raro. A menos que sean los enanos. O hay otros tipos de pitufos. No hagas ruido, Brock. Yo te bajo, aguanta. ¿Qué tenemos aquí? El viejo tuerto envió a otro dios a hacer su trabajo sucio. ¿Qué? ¿No está ocupado? No trabajamos para Odín. ¿No? ¿Entonces eligieron un lugar peligroso para pasear? ¿Tengo razón? Más o menos. ¿Elfos? ¿Y este quién es, eh? Ya, ya. No es necesario amenazar, hermano. Ay, conozco esa voz. ¿Sabes? Te cortaría la cabeza. Pero parece que alguien ya lo hizo. ¡Sí! ¡Qué observador, hermano! No, tú no eres mi hermano. Uy. Vendiste a mi hermana a ese gusano. Negociamos la paz. ¡No! ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Mm? Ah, pues de hecho vino con nosotros. ¿En algún calabozo de Asgard? ¿Acaso sigue con vida? ¡Respóndeme! Tranquilo, amigo, es una cabeza. ¿Qué le quieres hacer? Creo que lo arreglaremos con sangre. Oh, ya ves, ya vino la hermana. ¿Y eso qué es? ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Yngvi. No hay tiempo de explicar, solo escucha. Estos hombres trabajan para mí. Estoy aquí para reclamar lo que me robaron. Demasiado tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Puedo, y lo haré. Ahora déjalos pasar. Ajas. Y de una vez me voy a llevar ese cofrecito que se ve ahí, ¿eh? Y también algo que había por ahí atrás, que también era... Entonces... Botín, creo. ¿Trabajan para mi hermana? Con ella. ¿Qué? ¿No lo hacemos todos? Solo bájalo. Ok, región descubierta. ¿Por qué me dejas colgado así, bruja malhumorada? Podría ser Blubber por aquí. Bueno, ¿se conoce? Encontré a quien estaba buscando. Creo que me quedaré para ponerme al día. Oh, ¿ahora? Haz lo que quieras. Hermano, si no te importa, quisiera hablar con el señor Freyr. Sí, aguanta, aguanta, ahorita hablamos con él. Como que está un poco azul. Brock para ella. ¿Qué crees que estás haciendo al montar tu tienda en mi forja? Solo porque te abracé no significa que deje de estar enojada contigo, gruñón sinvergüenza. Lo arreglaremos para que puedas ir y venir entre los reinos cuando te plazca. Muchas de nada. ¿Irme? Esta de aquí es mi familia. Tal vez no signifique mucho para ti, pero sí para mí. Y empezó la discusión. Eso también significa algo para mí. De lo contrario, no habría hecho las paces con mi hermano Cabeza Hueca. ¡Es hora de celebrar! No había notado que los hermanos Kuldra volvieron a los negocios. Ah, esto es lo que había visto. Así que ni me digas. Oh, bueno. Entonces puedes ayudarme en la forja mientras derramas todo.
Ahora, okay. Brock, ¿no me vas a presentar a este alto vaso de leche que tienes de guardaespaldas? Por supuesto que lo haré. Es Kratos. Aunque puedes llamarlo de la forma que más te guste. Kratos, Lunda, nos conocemos hace mucho. Bueno, supongo que eso es mejor que nada. No sé si esto valga más la pena, ¿eh? Aquí tengo varias cosas. Aquí tengo tres cosas: fuerza, defensa. Ah, no, tengo como cuatro, de hecho. Y aquí nomás tengo. Ay, no, es que está mejor esta, la verdad. Pero no la puedo mejorar todavía. Pues entonces no. Armadura de muñecas, estas también, ¿no? ¿Cuántas tengo aquí? Ah, 36. Aquí igual sí podría hacer más cosas, pero creo que traigo. Es que traigo el equipamiento. Si quito una cosa, se me quita lo que traigo. Bien, esto igual lo puedo mejorar después. ¿Te viste de tirón o qué? Sí, ahorita mejoro las cosas. En fin, hay varias cosillas que tengo y yo creo que sí voy a tener que seguir explorando por aquí. ¿Estas son elfas? ¿Qué son? Hola, pues un elfo y una elfa. No hables con él. Ah. ¿No debería seguir tu camino, forastero? Quizá él pueda ayudar. No hay razón para no ser amistoso. Hay al menos una docena de razones. ¿Eso qué es? Vete. Atiende a tu ave. ¡Mátenme! Es un perro puerco. Queremos que el campamento Bien. Siga oculto. Qué ¿Entendido? Loco. Nada, en fin, ahora sí, muchísimas gracias por estar viendo. Si dan like, comparten, suscríbanse, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima.